Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en TV Legislativa, les damos la bienvenida acá desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, hacia donde se ha trasladado el plenario legislativo durante esta emergencia nacional por el covid y cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud, hemos eh, cumplido con la mascarilla que nos ha establecido el Ministerio de Salud, igualmente la distancia entre los legisladores y todas las medidas que ha establecido el Ministerio para hacer frente a esta emergencia nacional. Le damos la bienvenida a la legisladora eh, independiente, la diputada Soila Volio, vicepresidenta del Directorio Legislativo, con quien vamos a conversar un poco de los últimos acontecimientos dados acá desde el primer poder de la República y el trabajo que se ha venido desarrollando desde las mesas de trabajo virtuales para ir a, con el avance de estos proyectos. La legisladora forma parte de la mesa de trabajo que está analizando el tema de los créditos en los diferentes bancos nacionales y cuáles serían las opciones que se estarían dando para ayudar a los ciudadanos en este momento. La legisladora, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo valora usted el trabajo que se ha venido desarrollando en estas mesas de trabajo con relación a estos temas que sin lugar a dudas vienen a ayudar y a aliviar un poco la carga de la ciudadanía en este tema? Bueno, muy buenos días. Eh, todos estos trabajos que hemos estado haciendo eh, vía eh, Zoom, ¿verdad? Todo desde las casas, ha sido un trabajo muy intenso. Porque es una dinámica diferente. No es como que usted está en una comisión y que son 45 minutos y que ya tiene que irse a plenario y que están los tiempos muy medidos. El tema es que muchas veces se alargan las reuniones 5, 6, 7, 8 horas. A veces terminamos 11 de la noche. Porque realmente hay eh, involucramiento del 100%. No hay distracciones. No llegan eh, asesores a pedir una firma o no hay interrupciones. Entonces, eh, como diríamos, rinde de muchísimo el trabajo. Y yo siento que estas mesas han sido muy fructíferas. Estamos terminando ya, creemos que vamos a presentar hoy el, lo que es la moratoria en todo lo que es el tema de créditos. Hemos trabajado también las agendas legislativas desde las reuniones de jefes de fracción. El, por la agenda legislativa de hoy ya la trabajamos ayer y probablemente la del viernes ya la tenemos más o menos diseñada. Y creo que ya está por presentarse también eh, la moratoria de alquileres, que es otra mesa de trabajo. Entonces usted ve que el avance ha sido muy rápido. Hemos ya, todos los proyectos que hemos aprobado desde que nos pasamos para acá han sido vistos en estas mesas de trabajo y creo que estamos sacando las leyes que realmente han urgido en esta emergencia. Leyes que es importante mencionar, que son leyes, muchas de ellas transitorias, no son leyes permanentes. Yo sé que la ciudadanía muchas veces se asusta de pensar que, que son leyes para siempre, porque normalmente en nuestro disco duro está que una ley es para siempre, pero no, aquí el tema es que las leyes son transitorias solo para el estado de emergencia. Entonces, eh, hoy vamos a tener una agenda bastante intensa porque vamos a ver eh, presupuesto. Eh, que es importantísimo porque ahí salen los fondos para el, los bonos para las personas que están siendo afectadas por el COVID y también vamos a iniciar una discusión complicada, que es la de la tasa de usura. Diputada, precisamente con esos dos temas que son eh, trascendentales en este momento en la agenda legislativa, junto con el de la moratoria de créditos y el de los alquileres, tiene que ver con el tema del presupuesto. ¿Cómo lo ha valorado usted el tema de, del presupuesto, la urgencia que está poniendo el gobierno en este tema y la necesidad, según el gobierno, de endeudarse más y de ir a buscar empréstitos afuera? Es que en realidad creo que la emergencia merita este tipo de, de tomas de decisiones. Usted ve que todos los países han tenido que recurrir a esto porque cuando estamos hablando del hambre de la gente, se estima que 250 mil personas se han quedado sin ingresos. Usted tiene que por lo menos poder suministrarles eh, un, como un bono para que puedan tener una canasta básica, eh, dos canastas básicas, es lo que estamos calculando en un mes. Entonces, todo esfuerzo que hagamos es. Todo ese esfuerzo es importante y, y, y vuelvo a repetir, yo entiendo que haya suspicacias, pero si fuera endeudamiento por, por, por un gasto ahí, que no está justificado. Pero en este momento se justifica todos estos presupuestos eh, extraordinarios que no han sido, eh, no se van a aprobar así a la loca, ya estuvieron. Con el filtro de la Comisión de Hacendarios, que ha sido la única comisión que se activó, eh, se ha estudiado, ahora vamos a ver mociones. O sea, el trámite ha sido serio, no ha sido que se aprueba sin, sin estudio, y creo que este presupuesto ha sido, está bien, no tiene mayor problema y yo voy a, a apoyar eh, la aprobación ahora, ojalá en primer debate. Diputada, usted sea la salvedad de que van a entrar también a discusión y una discusión eh, seria e importante con el tema del proyecto de las tasas de usura, el proyecto conocido como Usura, una iniciativa presentada por un grupo grande de legisladores, dentro de esos Don Wilmer Ramos y Don David Gurzón, quienes han estado acá exponiendo también cuál es la ventaja de estos proyectos, de este proyecto en particular. Pero eh, también se ha dado en la ciudadanía y principalmente en la parte técnica algunas observaciones con respecto a ese proyecto y el efecto que tendría para las personas que quedarían fuera de, de, de poder obtener créditos y de poder participar del sistema bancario nacional por el, por cómo estarían quedando diseñadas las tasas. Ustedes cómo han estado de, viendo ese filtro para intentar que el efecto sea para toda la población y más bien sea un instrumento que venga a ser eh, positivo. Eh, la idea para evitar ese tipo de situaciones, por eso se segmentó lo que era el interés de las tasas, de las tarjetas de crédito y los microcréditos, que gran parte de la población son los que usa. Se habla de que eh, lo, el factor de riesgo va a aumentar, por eso entonces se entregaría menos crédito. Pero si usted ve los microcréditos, quedan al 55% de interés. O sea, ahí puede cubrir el, el, todo lo que es el riesgo y eh, la, las tasas para las tarjetas de crédito están en 39. Eso se ha estudiado, se valoró con su jefe, se hizo muchísimas mesas de trabajo y creo que es, es como sería como lo justo porque así como estamos no podemos seguir con esas tasas de usura en las tarjetas de crédito y en los microcréditos. Con la mesa de trabajo de créditos, en este momento los bancos nacionales, siguiendo una recomendación del Poder Ejecutivo, han diseñado también moratorias y han diseñado plazos de arreglos de pago con la ciudadanía. Eso estaría complementado con el trabajo que se está haciendo de este proyecto de ley para darles para que la gente tenga muchísimo más plazo para poder hacer pago. ¿Cómo no, lo lo, los para plazos... Que no, para que no se una una iniciativa con la otra. No, los plazos son parecidos. Los plazos son dos meses. Eh, lo, lo que estamos proponiendo son dos meses de moratoria y eso es lo que están dando algunos bancos. Lo que pasa es que lamentablemente no todos los bancos han tenido esa buena fe y esa disposición de, de, de esta moratoria por mutuo propio. Entonces, para aquellos que, no han, que, que siguen cobrando igual, que no les está importando la situación de lo que está pasando, para eso es la ley. Pero no, no es que va a dar más de lo que probablemente los bancos hoy día están dando. Es para los que no están, eh, digamos, apuntándose en eh, la emergencia de esta pandemia. Doña Suela, ¿qué valoración hace usted como, como miembro de la Asamblea Legislativa y como vicepresidenta legislativa del de trabajo que se viene desarrollando desde el Poder Ejecutivo y el enlace? Que ¿Le faltaría más acercamiento? ¿Cómo lo valora usted? Yo lo valoro que realmente se ha hecho un esfuerzo conjunto. En las mesas de trabajo que hemos tenido siempre ha habido una contraparte del Poder Ejecutivo. Hemos podido tener canales de comunicación. Eh, aunque no hemos tenido un, un ministro o ministra de la Presidencia presente, pero siempre ha estado o la, la eh, ministra Garrido o ha estado siempre hemos tenido acompañamiento de. de de liderazgos del parte del poder ejecutivo que nos han acompañado. Ahora que hace usted énfasis en la necesidad o en la falta de presencia de un ministro de la presidencia, la ministra interina doña Silvia Lara, eh, pues estuvo un mes y unos días como ministra interina en este cargo. Ya el poder ejecutivo ha establecido al señor Marcelo Prieto a partir del primero de mayo como ministro de la presidencia. ¿Qué esperaría usted del trabajo de un Marcelo bueno, lo... en este trabajo y cómo poder hacer ese enlace? después de que es el tercer ministro de la presidencia de la bueno, administración. Bueno, lo primero que hubiera esperado es que se hubiera comunicado con los diputados. Yo no sé si lo ha hecho con mis compañeros, pero al menos conmigo no se ha comunicado ni por WhatsApp, ni se ha presentado, ni una llamada, absolutamente nada, como, o, como que él no existe o como que yo no existo. Y lo considero de muy mal gusto, porque creo que lo primero que hace un ministro de la presidencia al asumir, ya que es el vínculo con la Asamblea Legislativa, es haberse comunicado con los diputados. Como le, le digo, yo hablo por mí. No, tengo ninguna, no he recibido, pero ni siquiera un WhatsApp de, de don Marcelo, cosa que me parece lamentable porque creo que, aunque sea una diputada independiente, es importante que se comunique con todos. Este, Sí, necesariamente por esa articulación y principalmente en este momento de crisis nacional es necesario este, ese acercamiento. Y no está trabajo. teniendo ningún puente al día de hoy y ya, o sea, para un WhatsApp usted no ocupa un gran trámite. Así que es, ya estamos mal con eso. Para mí ya vamos mal. Diputada, ¿cuáles serían desde su óptica las necesidades o las estrategias que debería estarse tomando para la reactivación económica después de esta crisis que se está viviendo ahorita? Bueno, yo ya la empezaría a haber tomado desde ahora. Yo tengo un proyecto para reactivar el agro, las cooperativas que han estado quebradas, el sector agrícola que está deprimido, que es un proyecto para sembrar eh, el cáñamo y el cannabis. Son dos plantas diferentes, la gente las confunde, pero eh, es un producto. Lo que se extrae del cáñamo es tan tan versátil en la, toda la parte industrial, desde plásticos, eh, textiles, eh, to, cosméticos, superalimentos, en fin, es una materia prima para muchísimas cosas, el cáñamo. Y se extrae el, 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 el CBD que es un aceite cannabinoide que no tiene los efectos psicotrópicos y el cannabis que se extrae el THC que ese sí tiene el efecto psicotrópico pero es para un aceite materia prima de medicamentos que generaría inversión extranjera que tendríamos mercados seguros y podríamos generar cualquier cantidad de empleo pero lamentablemente en todo este tiempo el ejecutivo no lo no lo ha este convocado. Yo espero que ahora que lleguemos a ordinarias eh, podamos lograr que los compañeros lo pongamos en agenda. Diputada, este, también el, el, la Asamblea Legislativa ha estado en, en, otros, en otras negociaciones y en otros trabajos. Precisamente con el tema también de presupuesto, volviendo a lo que hoy se va a ver, se estuvieron recortando algunas partidas, principalmente a seguridad este, y a. Y principalmente seguridad, que era uno de los temas para poderle hacer frente a esta emergencia. ¿Conoce usted cómo valora usted esos recortes, principalmente usted que integra la Comisión de Seguridad y Narcotráfico? Bueno, yo eh, considero que el ministro Soto sabe perfectamente cuáles son sus propias necesidades. Más bien, yo estoy planteándole que por qué no eximimos al Ministerio de Seguridad de la aplicación de la regla fiscal, que aunque no se aumente el presupuesto, que puedan ellos eh, no tener que aplicar la, es la que se regla fiscal. Porque si se lo recorta a seguridad, y se lo recorta migración, a, a la dirección de migración. Sí, eso, eso tenemos que compensarlo. Dos temas importantes, principalmente por el trabajo que se está desarrollando en la zona. No, no, zona norte. Seguridad no. Se puede, igual, seguridad y salud son los dos ejes que no se pueden tocar en este momento. Creo que en, en este presupuesto es una excepción, pero no podemos. Al contrario, hay que darle más ingresos a seguridad y hay que permitirle que no se le aplique la regla fiscal. Sí, importante porque en este momento el gobierno solamente se lo ha eliminado al, al sector social, a, a ciertas instituciones muy sí, puntuales. Sí, a Limas, a Licienza, eh, pero, pero creo que tiene que ir, el Ministerio de Seguridad tiene que estar ahí. ¿Ha también. hecho ya usted contactos con el gobierno para... He hecho, he hablado, lo he comentado con el ministro Soto y estábamos analizándolo, porque nosotros... Eh, todos los proyectos de seguridad que hemos eh, promulgado normalmente los trabajamos en conjunto, entonces tengo una excelente relación con el Ministerio de Seguridad eh, como en sinergia, como en trabajo conjunto y es una de las posibilidades que estamos viendo. Le agradecemos a la diputada Zoyla Bolio, vicepresidenta del directorio legislativo que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para llevarles a ustedes la posición de esta legisladora independiente sobre el trabajo que se viene desarrollando acá en la Asamblea Legislativa para hacer frente a la crisis nacional del COVID-19 y cuáles serían su visión de trabajo para los próximos meses de cara a poder ayudar al país a la reactivación económica desde la visión de la legisladora, cuáles deberían ser los proyectos que el gobierno debería estar trabajando en paralelo para poder trabajar esta epidemia. Ya la sesión de este día miércoles está próximo a iniciar. Vamos ya con tomas del plenario, que en pocos minutos inicia la sesión, y volveríamos acá en cualquier otro momento para llevarles a todos ustedes las posiciones de los diferentes legisladores con respecto a la realidad nacional y a los proyectos que se están discutiendo acá desde el primer poder de la República. Muy buenos días, atención a las puertas. Les ruego a los señores diputados y diputadas que se encuentran en las afueras de la, del salón, tengan la bondad de ingresar.

38 diputados y diputadas presentes al ser las 10 horas con 13 minutos, inicia esta sesión extraordinaria número 37. En discusión y aprobación el acta de la sesión extraordinaria número 36, discutida, aprobada, suspensión de derechos y garantías no hay, asuntos del régimen interno. De la Asamblea Legislativa vamos a dar un receso de hasta cinco minutos a partir de este momento. Se ha vencido el receso. Reiniciamos la sesión. Les ruego retomar sus asientos. Bien. Vamos a iniciar con una moción de orden que dice así. Varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción de orden para que de conformidad con el artículo 177 del reglamento de la Asamblea Legislativa se dispense de todo trámite previo, incluso su publicación y todos los plazos de espera, el expediente número 21.871, aprobación de los contratos de préstamos suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Discutida. A partir de este momento, las y los diputados manifestarán su voluntad con respecto a la moción de orden poniéndose de pie. Les ruego a los señores diputados eh, ocupar sus curules y a los compañeros sugieres. Más bien, en este caso, a los compañeros asesores y asesoras, eh, ir al pasillo para no confundir el, el recuento de la votación. Votación afirmativa poniéndose de pie. 45 presentes, 44 de pie, uno en contra, aprobada la dispensa. Hay una moción de revisión con respecto a esta votación que dice para que con fundamento en el artículo 155 del reglamento se revise la votación de la moción de orden recién conocida en discusión la moción. Suficientemente discutida, discutida. Las y los diputados que estén a favor de la revisión se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 46 presentes, 46 en contra, rechazada la revisión. Hay una moción de posposición que dice así, moción de orden de varios diputados y diputadas, para que el plenario acuerde posponer todos los asuntos en el orden del día del plenario para entrar a conocer de forma inmediata los siguientes proyectos de ley. Uno, expediente número 21.900. 18. Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020 y primera modificación legislativa de la Ley número 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y sus reformas. 2. Expediente 21.909, Ley de Protección a las Personas Trabajadoras durante la Emergencia por la Enfermedad COVID-19. 3. Expediente 21.861, Ley de Protección a las Personas... 20.861, 20, perdón. Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 53, incisos G, H y reforma del artículo 63 de la Ley número 7.472, promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor del 20 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta número 14 del 19 de enero de 1995. Se autoriza a la Presidencia a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria. En discusión la moción de posposición. Suficientemente discutida. Discutida. A partir de este momento... Quienes deseen votar de manera afirmativa esta moción se servirá a manifestarlo poniéndose de pie. cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes cuarenta y ocho de pie uno sentado aprobada la moción de posposición por ende Segunda parte de la sesión, discusión de proyectos de ley, primer debate. Expediente 21.918, 21, primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020 y primera modificación legislativa de la ley número 9.791, ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y sus reformas. Inicia la discusión en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen unánime afirmativo. El dictamen unánime afirmativo es de los diputados Delgado Orozco, Monje Granado, Guido Pérez, Jiménez Zúñiga, Peña Flores, Vargas Víquez, Viales Villegas, Avendaño Calvo, Cruxian Smith, Hoppelman Páez y Ramos González. Hay una moción de orden que se presentó y dice así para que de conformidad con el artículo 177 del reglamento de la Asamblea Legislativa se dispense de todo trámite el expediente número 21.918, 21, primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020 y primera modificación legislativa de la ley número 9.791, ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y sus reformas. Y se tenga convertido el plenario en comisión general para entrar a conocer de forma inmediata esta iniciativa. Para estos efectos se tendrá como texto base de discusión el último texto actualizado. Firman varios diputados y diputadas. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Discutida. A partir de este momento, quienes deseen votar afirmativamente esta moción se servirá a manifestarlo poniéndose de pie. Cuarenta siete diputados y diputadas presentes, 46 de pie, uno sentado, aprobada la moción. Hay una moción de dispensa de lectura que dice así, para que se dispense de lectura las mociones de fondo presentadas al expediente número 21.918. En discusión la moción. Suficientemente discutida, discutida. A partir de ahora, las y los diputados que deseen votar afirmativamente esta moción se servirá a manifestarlo poniéndose de pie. 47 presentes, 45 de pie, 2 sentados, aprobada la moción. Vamos a ver la moción de fondo número 1. Esta moción es del señor diputado Villalta Flores Estrada, don José María. También la suscribe la señora diputada. Volvio a Pacheco. Bien. En discusión, la moción de fondo tiene la palabra el señor diputado Villalta Flores Estrada. Gracias, señor presidente. Es positivo poder volver a defender mociones en este plenario legislativo. Y especialmente cuando tratan de un tema tan importante como este presupuesto extraordinario. Estamos proponiendo una modificación en el presupuesto para destinar 82 mil millones de colones a fortalecer el financiamiento de los recursos que van a ir al bono proteger, a los subsidios que se le van a dar y que ya se le tendrían que estar dando a las familias que están pasando hambre por esta emergencia. ¿Y por qué estamos proponiendo esto? Porque según los datos que ha dado el gobierno y según la metodología aplicada para fijar el monto del bono proteger en 125 mil colones, creemos que es un monto insuficiente. Según lo que nos explicaron los ministros en la Comisión de Hacendarios, se toma como base el costo de la canasta básica, la canasta básica alimentaria urbana que es de 50.618 colones. Lo multiplican por el número promedio de miembros por hogar, que son 3,16. Hasta ahí estamos bien, pero después lo dividen entre el número de personas ocupadas por hogar, y de ahí salen los 125.000 colones. ¿Y cuál es el problema de esa metodología? Bueno, además de que está tomando solo las necesidades alimentarias y no otras necesidades, pero eso uno lo puede entender. Eh, por la escasez de recursos. El problema principal de la metodología es que asume que en cada hogar hay más de una persona ocupada y por tanto el subsidio no debe cubrir una canasta básica alimentaria completa para un hogar tamaño completo, porque otros ingresos aportarían para alcanzar ese monto requerido para la alimentación más básica. Sin embargo, el problema que tenemos es que en nuestro país esta metodología perjudica o penaliza a los hogares que solo tienen una fuente de ingresos, que además son, bueno, además de que son el 44,5% de los hogares del país, tienen una mayor preeminencia esos hogares. En los hogares del DECIL 1, el DECIL de menores ingresos. Es decir, los hogares más pobres, el 80% de esos hogares solo reportan una persona ocupada. Y ese mismo porcentaje es para el DECIL 2. Esos hogares en pobreza o pobreza extrema suelen tener una persona ocupada y en su mayoría son hogares jefiados por mujeres. Al tener ese monto tan bajo, al haber hecho esa división, se está penalizando o perjudicando a esos hogares que solo tienen una persona ocupada, a los que no les va a alcanzar ni siquiera para satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Por eso es que estamos proponiendo que no se haga esa división y que ese monto del subsidio se incremente a 160 mil colones mensuales. Eso es posible, eso es posible, porque del préstamo de la CAF que aprobamos en este plenario legislativo, Únicamente una cuarta parte actualmente se está destinando a la atención de la emergencia. Un 25,6% del crédito, un crédito de 290 mil millones de colones, solo 74 mil millones se están destinando a la emergencia. Cuando en este plenario aprobamos no limitar ese porcentaje precisamente porque hay necesidades de las familias que no están quedando cubiertas en el marco de esta emergencia. En condiciones normales sería comprensible que para el gobierno sea prioritaria la sustitución de emisión de deuda interna por deuda externa a menor costo, que es el porcentaje al que se destinan tres cuartas partes de este crédito. Pero en las condiciones actuales, donde hay familias con hambre y un subsidio que es marcadamente insuficiente y que penaliza sobre todo a los hogares, que tienen solo una fuente de ingresos y los hogares más pobres, los hogares jefeados por mujeres, no se justifica. Fíjense ustedes que si destinamos un monto mayor para atender la misma población que se ha previsto atender con el bono Proteger, si destinamos esos 82 mil millones del crédito de la CAF a incrementar un poco ese subsidio, igual, igual la mayor parte del préstamo de la CAF. Se estaría, o prácticamente la mitad del préstamo de la CAF se estaría destinando para la amortización de deuda. O sea, es decir, igual un monto significativo, un 46% del préstamo de la CAF se estaría destinando a la reestructuración o amortización de deuda. Pero estaríamos asegurando que cada beneficiario reciba un monto básico que sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas alimentarias de un hogar de tamaño promedio. Y no estaríamos penalizando a los hogares más pobres y a los hogares que solo tienen una fuente de ingreso. Eso es lo que hemos propuesto. Ustedes tienen la moción eh, que viene con una justificación y realmente lo que queremos es garantizar que se cubra de mejor manera en el marco de esta emergencia a esos hogares que actualmente están pasando hambre, que están pasando necesidades, que están pasando ni siquiera la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Por esa razón, pido el apoyo de esta moción al plenario legislativo. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, señor diputado. Nadie más en el uso de la palabra. Suficientemente discutida la moción. Discutida. A partir de este momento, las y los diputados que deseen aprobar la moción se manifestarán poniéndose de pie. 47 presentes, 7 de pie, 40 sentados. Rechazada la moción por el orden, señor diputado. Tiene la palabra el diputado don Walter Muñoz. Gracias, señor presidente. Aunque la moción presentada por el diputado Villalta tiene sentido eh, en la lógica de poder suplir a las familias más necesitadas de más recursos económicos, menciona el diputado que el tema fundamental es que no alcanza para la canasta básica. Bueno, lo que hay que hacer es regular el precio de la canasta básica, porque en este país, aunque se aumentara el subsidio, si los alimentos siguen subiendo de precio, como lo están haciendo en los supermercados, si los alimentos no tienen una regulación de precio, pues lógicamente no habrá dinero que alcance para comprar lo básico para una familia. Y más allá de eso, deberíamos de ir pensando a futuro en poder restablecer los estancos del Consejo Nacional de Producción, que eran los que abastecían de alimentos baratos a este país y que proporcionaban las necesidades básicas alimentarias y además podían apoyar al productor nacional para traer sus productos. Y por eso, aun y cuando comparto la idea central de la moción, pienso que los subsidios nunca serán suficientes mientras los precios continúen subiendo y que la familia costarricense, aunque se le dé más dinero, no va a poder abastecer los alimentos de la familia. Y desde ese punto de vista, me parece que es un tema que habrá que discutir aquí como un proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Justo, señor diputado. Vamos a entrar a conocer la moción número dos, que igualmente es de los diputados Villalta Flores Estrada y Bolio Pacheco. En discusión, la moción número dos tiene la palabra el proponente Villalta Flores Estrada. Adelante, don José María. Gracias. Señor presidente, tengo la fe, don Walter, de que usted sí me va a apoyar con esta moción, porque usted ha defendido la caja del Seguro Social. Y resulta que en este presupuesto se destinan recursos del préstamo con la Corporación Andina de Fomento y además redireccionamiento de recursos y de partidas del presupuesto ordinario que no se, que no se van a ejecutar en su totalidad en el marco de la emergencia. Se destinan para atender varias necesidades apremiantes de esta emergencia. Se le dan recursos al Ministerio de Salud, que me parece muy bien, se destinan recursos, aunque de forma insuficiente, para los subsidios a las familias que están pasando hambre, pero lamentablemente no se incluye una partida para atender la situación de la caja, no se le destinan recursos a la caja costarricense del Seguro Social, que es la institución que en este momento está soportando el mayor peso en el, la atención de esta emergencia sanitaria, que está en primera fila enfrentando esta emergencia sanitaria, que es la principal barrera, el principal escudo de protección que tiene el pueblo de Costa Rica para enfrentar esta emergencia sanitaria, pero que si no atendemos su situación financiera, puede quedar debilitada cuando la necesitamos más fortalecida que nunca. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que lógicamente los ingresos del seguro de salud se han visto afectados por la reducción de contribuciones obrero-patronales y por la decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja de reducir la base mínima contributiva en el marco de esta emergencia. Eso implica un golpe para las finanzas del seguro de salud cuando más gastos está teniendo ese seguro de salud, porque obviamente ha tenido la caja que hacer compras extraordinarias de equipo, de materiales, ha tenido que volcar todos sus recursos para la atención de la emergencia y eso es lo que nos está permitiendo en buena medida no tener las cifras de lamentables de fallecimientos que están teniendo otros países. Nuestro sistema de salud está enfrentando en estos momentos una prueba de fuego, está sometido a un estrés máximo que ha colapsado sistemas de salud en muchos países, incluso países que se decían o se pensaban desarrollados y que tienen mucho más recursos y riquezas que nosotros, pues nuestro sistema de salud está soportando eso, pero la caja no lo va a poder soportar indefinidamente. Según palabras del propio presidente ejecutivo de la caja, la institución proyecta una pérdida de ingresos del seguro de salud que va entre los 190 mil y los 303 mil millones de colones. Según indicó el jerarca, la caja cuenta con un fondo de contingencia de 45 mil millones de colones, pero ya al 13 de abril de este año ha utilizado más de 28 mil millones de colones de ese fondo de contingencia. Ya en este momento la caja ha tenido una afectación que supera los 30 mil los los millones de colones. No podemos poner en peligro la caja. Cuando este proyecto llegó a la Comisión de Hacendarios y a la Comisión de Jefaturas de Fracción, le preguntamos al señor ministro de Hacienda y él nos dijo que el presidente de la República mantenía su palabra de asignarle recursos a la caja para poder enfrentar esta emergencia y el faltante de ingresos que está sufriendo. Pero que vendrán en otros presupuestos extraordinarios. A mí me parece que esa es una apuesta riesgosa que esa es una apuesta riesgosa y que no podemos corrernos el chance en esta Asamblea Legislativa y en nuestro país de debilitar esa institución en el momento que más fortalecida tiene que estar. Por eso, y considerando que en este presupuesto apenas un 25% de los recursos del préstamo de la CAF se están destinando a la atención de la emergencia, cuando en este plenario votamos este préstamo tomando previsiones de que se podía destinar un monto mayor de los recursos, es que estamos proponiendo que se destinen al menos 30 mil millones para fondear ese seguro de salud y atender el faltante de ingresos de la caja para no debilitar los ingresos de esta institución. Si esto no lo hacemos hoy, lo vamos a tener que hacer en los próximos días y yo creo que es un riesgo que no podemos corrernos con nuestra seguridad social. Eh, llama la atención y es la principal crítica a este presupuesto extraordinario. No vienen recursos para fondear, para fortalecer, para atender ese faltante de ingresos del seguro de salud y ese es un lujo que no podemos darnos. Esta situación está prevista en nuestra constitución política. Nuestro constituyente fue sabio en el artículo 177 de la constitución política. Está previsto que en caso de un déficit por insuficiencia de rentas de la caja de seguro social, del seguro de salud, el Estado debe asumir esa obligación para garantizar la sostenibilidad. Y en este momento es urgente que discutamos en este plenario legislativo cómo vamos a hacer para evitar que se quiebre ese seguro de salud en este momento y como consecuencia de esta emergencia. Si esta no es la moción que quieren aprobar las demás fracciones legislativas, yo les pido encarecidamente que abramos esa discusión en este plenario legislativo, que lo traigamos aquí, que lo debatamos y que planteen propuestas porque no podemos permitir que se debilite la caja en el momento en que la necesitamos más fuerte y más robusta que nunca. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Con mucho gusto, señor diputado, tiene la palabra el señor diputado Prenda Rodríguez, don Jonathan. Gracias, señor presidente. Para hablar en contra se puede. Por supuesto. Gracias. Coincido en el fondo de la idea con el diputado Villalta. En varias ocasiones hemos puesto sobre la mesa que la caja del Seguro Social tiene que ser revitalizada, tiene que tener recursos tiene que recibir ese respaldo del Gobierno de la República porque la Caja está respaldando al Gobierno en esta crisis. Sin embargo, no considero que sea esta la mejor manera por varias razones. Número uno, porque tiene que tener el Gobierno la responsabilidad de enviar un presupuesto acorde a las verdaderas proyecciones y necesidades de la Caja. Si en este momento aprobamos una moción para poner una curita capaz y se sientan en los laureles en el gobierno y no inyectan recursos a la caja costarricense del Seguro Social. Me parece, y creo que puedo hablar en voz de más de un diputado, que la caja necesita ayuda, que la caja necesita ese respaldo de la Asamblea Legislativa al votar un presupuesto, pero insisto, tiene que ser responsable, tiene que ser acorde y tiene que ser de verdad una intención de parte del ejecutivo, que hasta ahora no ha estado, se tiran la bola de un lado al otro, que la caja no lo ha pedido, que la caja no ha sido expresa, que la caja aquí, que la caja allá, pero la verdad de las cosas es que mientras que dudan en el gobierno de ADO, en qué momento mandar ese presupuesto, la caja sigue usando recursos de su fondo para poder atender esta emergencia. Me parece que es necesario y que es urgente que el próximo presupuesto extraordinario sí o sí traiga una partida, traiga una línea específica para inyectarle dinero a la caja, y si no lo van a hacer, pues que pongan de una vez avisado a todo el país que la caja no es prioridad para el gobierno. Me parece que no podemos esperar más. La caja del seguro lo necesita y nosotros no es la primera vez que ponemos el dedo en la llaga sobre eso. Hay que inyectarle recursos a la caja, por eso necesitamos un presupuesto de verdad completo, absoluto y serio y no una muy buena intención de algún diputado de por ahora darles un poco de oxígeno, porque repito, capaz si el gobierno ve eso como suficiente y no le inyecta los recursos que tiene que tener esta gran institución. Gracias. Ha solicitado la palabra el señor diputado Viales Villegas, don Gustavo. Gracias, diputado presidente. A pesar de que coincide una preocupación de fortalecer económicamente la Caja de Costarricense del Seguro Social, por la intensa labor que está haciendo en la atención de esta emergencia sanitaria, pero sobre todo por los recursos que ha dejado de percibir, producto de la situación económica del país. Me parece importante traer a colación acá las declaraciones del ministro de Hacienda ante la Comisión de Hacendarios y la ministra de Planificación también, de que es compromiso del Poder Ejecutivo enviar un presupuesto que sustente los recursos. Y tal vez, diputadas y diputados, extrañamos acá la posición vehemente de la fracción de gobierno haciendo eh, eco de esas manifestaciones, llenando un vacío importante que no puede quedar ahí. No sé si esta sea, diputado Villalta, la moción que ayude a esto. Lo que, lo que sí coincido con ustedes es que hay que abrir la discusión y sobre todo tener esta preocupación acá. No dudo de que no será el primer presupuesto extraordinario. Sin duda vendrán más. Esta Asamblea está por aprobar recursos de los combustibles, recursos posiblemente del INSS. Y tendrán que presupuestarse y será voluntad de esta Asamblea si el Poder Ejecutivo no lo hace. El enviar los recursos necesarios porque consideramos de que la Caja Costarricense del Seguro Social debe fortalecerse, debe tener la continuidad del servicio, pero sobre todo debe tener el respaldo económico para poder seguir haciendo las inversiones necesarias para poder tener la certeza, las y los costarricenses, de tener una institución que atiende esto. Yo tomo la palabra. Del Poder Ejecutivo en la discusión de este presupuesto. A pesar de que muchos pensamos, consideramos de que el aprobar el préstamo del CAF iba a ser entero para la atención de la emergencia y no una parte, por ahí se criticó la elaboración de un porcentaje y resulta que efectivamente lo que se envió de ese préstamo es mucho menor incluso de lo que decían varias diputadas y diputados que presentaron una moción. Pero bueno, esas son las circunstancias, yo quiero decir que Liberación Nacional tiene la preocupación de lo que está sucediendo en esta institución, tiene también eh, la discusión apropiada para poder inyectarle los recursos, pero es necesario también tener los balances económicos financieros del faltante que está teniendo, la decisión del Poder Ejecutivo de dónde es más conveniente utilizar estos recursos y sobre todo la decisión de este Congreso de poder eh, no olvidar esta institución que está siendo un frente importante. Yo voy a votar en contra de esta moción, no porque eh, obvie la dificultad que está teniendo la institución, sino porque creo en la palabra de, de, expresada por el Gobierno de la República en esto y porque sé que vendrán proyectos que ingresen recursos adicionales de los cuales vamos a tener la posibilidad para inyectarlos a esta situación. Gracias, diputado presidente. Bien. Tiene la palabra la diputada Guido Pérez. Gracias, señor presidente. Eh, muy brevemente yo quisiera manifestar que uno puede coincidir con el loable objetivo de la moción, sin embargo no es efectivamente el instrumento más eficiente para procurar esto. Aquí estamos hablando de un monto importante asignado a deuda, cerca de los 224 mil millones de colones, que en este momento se está... Eh, en los títulos internos de deuda que están al 8.1% proyectado del interés que tendrán en el 2020. Si lo pasamos a CAF, como se está eh, proponiendo en este presupuesto, estaríamos pagando el 3,98% de interés. Con este, para lo respectivo a este monto. Yo creo que ahí hay un ahorro significativo y ese uso importante de ese diferencial que habría entre mantenerlo en los títulos de deuda corriente o los títulos internos que tiene la deuda en este momento que podría llegar al 8.1 y pasarlo al 3.98, más bien le genera una eficiencia al Estado que puede utilizarse de una forma mucho más efectiva para los objetivos, entre ellos este puede ser uno, pero también en todo lo relativo a la emergencia y a las necesidades de financiamiento que tiene el Estado costarricense en este contexto tan complejo. Eh, igualmente coincido plenamente y ha habido una manifiesta... Eh, un manifiesto interés y compromiso del Ejecutivo de continuar en el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, incluso eh, con el tema de poder seguir avanzando con el pago de la deuda del Estado a la Caja. Me parece que en esa línea hay un esfuerzo importante que seguir recorriendo y que esta Asamblea cumplirá un papel fundamental. Eh, y aunque coincido, pues, en el en el fondo del debate de la necesidad de fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social, me parece que esta es una propuesta ineficiente para lograr ese objetivo. En tanto, le genera. Eh, pues la pérdida al Estado de la posibilidad de poder mejorar la gestión de la deuda y de dejar de gastar en intereses que son excesivos, pasando, como les he dicho, de un 7,6 en el 2019, que se proyecta a 8,1 para el 2020, a un 3,98 del CAF, que son condiciones muy favorables para el país. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado. Abarca Mora, don Pablo Heriberto. Gracias, diputado presidente. Yo reconozco la buena intención de la moción del diputado Villalta, pero sobre todo resalto la necesidad de abordar el tema de la deuda del Estado con la caja de una manera integral. Eh, ciertamente el manejo de la deuda eh, pública tiene eh, en este contexto o ha tenido en este contexto voluntades distintas a las que hubiera uno imaginado, eh, sobre todo con un déficit de este tamaño eh, eh, de las finanzas públicas, como lo tenemos, pero también hay que pensar, y eso es lo que yo esperaría, que no tenga que ser esta Asamblea Legislativa la que trace esos, eh, ese marcaje, sino que en esas negociaciones que se están eh, teniendo para empréstitos internacionales, podamos conseguir tasas baratas para pagar esa deuda del Estado con la caja y que entonces aprovechemos para ir reduciendo y abordando el tema de una manera más integral. Yo hubiera imaginado o imagino que dentro de lo que se está hablando del Fondo Monetario Internacional se planifica un porcentaje importante para pagar esa deuda y entonces tendríamos un efecto contable mucho más positivo en términos de ordenamiento del gasto público. Así como también hace falta ponerle una tijera al gasto público en general, el esfuerzo que se hizo en este presupuesto extraordinario de recorte me parece que es absolutamente insuficiente. Puede muchísimas partidas revisarse. Estoy seguro también que si se hace acuciosamente el gasto público sin despedir a nadie y sin afectar los servicios, podría también tener una reducción sustancial que podría generar. No solo recursos, sino tal vez eh, evitarnos deuda. De forma que eh, coincido con el espíritu de la moción, pero no es la forma correcta eh, y hago un llamado al Poder Ejecutivo para que se ponga serio en cuanto al recorte del gasto antes de pensar en, eh, digamos, eh, hacer eh, impuestos nuevos o reacomodos. Y obviamente en ese gasto que es un gasto que no implique una mayor afectación a los servicios o al Estado en general. Podemos hablar tres o cuatro horas más de cómo podemos financiar esa deuda del Estado con la caja. Hay mil maneras, pero esta, eh, a pesar de que tiene una intención loable, no es la forma correcta y me parece que el do de pecho tiene que darlo el Poder Ejecutivo. Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Bolio Pacheco, doña Zoila. Gracias, señor presidente. Reforma de la caja, presupuesto, eh, tipo de interés, préstamo CAF, todo eso yo lo entiendo, todo eso suena muy bien, pero todo eso suena muy bien si estuviéramos en situaciones normales. Estamos en una pandemia y en este momento la institución que tiene la vida o la muerte de los costarricenses es la caja costarricense del Seguro Social. Muchos de nosotros, algunos tal vez, algunos no, en cualquier momento ocuparán un respirador, en algún momento tendrán que llegar a un hospital. Y en ese momento tenemos que valorar lo que dimos para esa institución. Señores, por favor, entiendan, la curva no ha terminado, no hemos terminado de explotar la cantidad de enfermos que vamos a tener. Y en este momento, si no tenemos los muertos que supuestamente tendríamos que tener, es por el trabajo que está haciendo la caja y por el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, porque nos recibió la pandemia con un sistema de salud fortalecido, con un sistema de salud que es un ejemplo. Vean Estados Unidos, ¿por qué tienen esa cantidad de muertos? Porque no tienen ni sueñan con tener una caja como la que tenemos nosotros. Entonces, todo suena perfecto, el tipo de interés, la deuda, el CAF, eh, eh, que el Ejecutivo tiene que mandar algo mejor. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero en un momento normal, en un momento en que Costa Rica se encuentre en un periodo de estabilidad. Pero en medio de un estado de emergencia, donde está en juego la vida. O la muerte, a mí no me está importando el CAF ni me está importando que mande el Ejecutivo algo bueno ni que el, el Ejecutivo sea el que tenga que tener el, el oficio o el interés o hacer la tarea. Señores, es vida o muerte. Estamos hoy para apoyar o para no apoyar la caja. Así lo pongo y no es populismo, es porque sé el valor de esa caja, porque sé lo que está trabajando, porque la conozco, porque estuve casada con un médico que dedicó su vida a la caja del seguro y por eso he firmado esa moción y por eso Mente, mente, vuelvo y termino nada más diciendo: hoy tenemos en nuestras manos fortalecer la institución que tiene la vida o la muerte de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia y de todos los costarricenses. Gracias. Continúa en el uso de la palabra el diputado Muñoz Céspedes, don Walter. Gracias, señor presidente. Yo voy a votar positivamente esta moción. Aún conociendo que el problema de la Caja Costarricense de Seguros Sociales es más complejo. Bueno, y nosotros lo pedimos desde el 2018 que pusiéramos una comisión para darle sostenibilidad al sistema de salud que ha sido un ejemplo en el mundo entero. Y no se hizo. Y la Caja llegó a enfrentar esta situación con una junta directiva que ha administrado la Caja que no es cajista que venía desangrando el régimen de salud. Y por supuesto, tuvieron que enfrentar el, el, el problema con sistema de infraestructura, equipo y personal capacitado, pero pudimos haber llegado económicamente mejor. Y entonces, siempre he dicho que no se le puede negar el dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social y tendremos que discutir objetivamente e integralmente el tema financiero de la caja, el tema administrativo de la caja y el tema estructural. Porque en esta situación que estamos enfrentando, olvídense, olvídense que va a terminar en semanas o meses. El tema a nivel mundial va a continuar y a nivel nacional también, aunque reactivemos poco a poco la economía, el tema de enfrentar el coronavirus va a continuar todo el año. Y si no aparecen casos es porque no se hacen las pruebas suficientes en todo el país para que aparezcan, pero van a aparecer todo el año. Tendremos que convivir con las medidas de prevención para evitar que la población tenga que ocupar el sistema de salud y lo colapse. Y lo he dicho, que la administración de la caja es fundamental porque si no tenemos personas que realmente quieran fortalecer la caja, aunque le inyectemos dinero, la administración no va a hacer lo suficiente para llevarla adelante. Gracias a Dios que en este país han habido personas responsables en el pasado, no en el presente, que sí han sido cajistas y han ido adelante con el sistema que es la principal muestra de la democracia costarricense. Y entonces vamos siempre a apoyar el tema de financiar adecuadamente la caja y ya tendremos tiempo de hablar cuál va a ser la proyección, porque ciertamente el régimen de salud va a estar desfinanciado y el régimen de pensiones también va a estar desfinanciado porque tiene que trabajar siete personas para mantener un pensionado y se proyecta el desempleo cada vez mayor que va a impedir la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de salud. Y el sistema de salud tendrá que tener nuevos ingresos para poder ir adelante. Y entonces sí tendremos que discutir realmente cómo se puede financiar la institución que para nosotros representa el principal baluarte. Me parece que ya se han agotado incluso el fondo de emergencia de la caja y se continuará gastando dinero para poder salir adelante. Tendremos que estar todo el año haciéndole frente a esta situación. Y por eso, aunque sea un monto que no resuelve el problema de fondo, siempre vamos a estar de acuerdo en el Partido de Integración Nacional que ha sido a la par de otras fracciones que tuvimos de acuerdo en sostener la caja del Seguro Social para muchos años más. Para toda la vida, y que ahora con esta pandemia los que estaban en contra se han dado cuenta cómo los países que tenían sistemas privados de salud no pudieron enfrentarla, porque la solución de un sistema de salud ha sido el sistema de salud costarricense, que ha querido ser universal, solidario, que ha querido ser un sistema para todos, pero que no ha tenido defensores reales, o sea, ha tenido enemigos que en el pasado hemos tenido que enfrentar, que han querido destruir la caja costarricense de Seguro Social. Y todavía lo existen. De manera que apoyamos la moción y apoyamos la discusión que se viene para darle sostenibilidad y para darle un nuevo cambio administrativo de personas que realmente crean en la seguridad social y no la estén utilizando para los negocios ni para la campaña política. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Delgado Orozco, doña Ana Lucía. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. A mí me parece que todas las intervenciones que se han generado en torno a esta moción, que efectivamente compartimos el espíritu de la misma son correctas, pero nos llevan no a una discusión de fondo, sino simplemente a una realidad que está teniendo este Parlamento y es la ausencia de una ruta por parte del Gobierno que nos permita tener claridad de cuáles son las proyecciones y los números, tanto en el tema sanitario como económico y social. Eh, la Comisión de Asuntos Hacendarios efectivamente lo puso sobre la mesa y ahí nos acompañó en esa mesa de trabajo el diputado Villalta y externó esa misma preocupación. La ministra de Planificación y encargada del Consejo Económico nos dio una realidad en números de la caja. Que difiere este, con algunos elementos que se han mostrado en esta discusión. Y me parece que es importantísimo que el gobierno remita la información completa para la atención precisamente de instituciones en primera línea de la crisis sanitaria. Llámese caja, como también vamos a ver lo que sucedió con el Ministerio de Salud cuando entremos a profundizar sobre el fondo de este presupuesto. Pero una vez más, no tenemos el contexto completo y la información. Que es entregada es una información a medias que nos permita efectivamente tener claridad sobre eh, no solamente el espíritu de una moción, sobre una realidad que debe avanzar en un presupuesto o una modificación presupuestaria. Yo quería externarlo de esta forma porque la comisión fue muy enfática cuando se puso sobre la mesa el tema de la caja. La señora ministra de Planificación nos remitió verbalmente esta información sobre las finanzas propiamente de la Caja Costarricense del Seguro Social y quedamos a la espera de que efectivamente pueda remitirlos para tener la absoluta claridad de lo que estamos hablando, proponiendo y moviendo dentro de los presupuestos, tanto el ordinario 2020 como los presupuestos extraordinarios que se están adicionando. Gracias, señor presidente. Con gusto. Solicitado la palabra a la señora diputada Valladares Rosado, doña Paola. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros. Eh, sobre la misma línea que manifiesta la diputada Delgado, entendemos la necesidad de fortalecer una institución que ha estado al frente de eh, la contención de este problema de salud. Sin embargo, eh, creemos que esta propuesta es verdaderamente insuficiente ante la falta de información enviada por un ejecutivo donde debería de tener mayor claridad. Y ante esto lo que hago es más bien una advertencia de antemano que esperaríamos que recursos como los que hoy eximimos de todo trámite, que son el BID y lo de la agencia francesa, ya comience el ejecutivo a trabajar de una forma integral para ir midiendo que esos recursos vayan destinados a fortalecer no solo a la caja, sino a las instituciones que están al frente de nuestro sistema de salud, eh, mitigando los eh, problemas o deficiencias que se podrían generar en torno a un aumento en la curva de la pandemia. Entonces, es más bien ese llamado al Ejecutivo que de forma integral nos manifiesten cuáles van a ser las acciones a seguir porque esto de estar haciendo a cuentagotas verdaderamente no le da ni tranquilidad al país y mucho menos nos ayuda en la toma de decisiones por parte de este poder legislativo. Diputado Chacón Monje, don Luis Fernando. Gracias, compañero presidente. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros legisladores. Unirme eh, a las palabras de la diputada Valladares Rosado. Hace unos días atrás eh, escuchamos con alta preocupación las manifestaciones del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, anunciando que ante la descapitalización que iba a sufrir la Caja, eh, ante el no ingreso de la cuota obrero patronal por las razones que todos entendemos en el marco de la emergencia nacional. Eh, se veían obligados, y así lo había tomado ya la Junta Directiva, a eh, detener proyectos importantísimos que han estado esperando durante muchas décadas, como es el Hospital de Turrialba, el Hospital de Cartago y el mismo Hospital de Puntarenas. Así como lo decían otros señores y, se, y señores diputados, la, estructura, la infraestructura hospitalaria y la estructura de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido la mejor herramienta, la mejor inversión que ha hecho este país desde la, mitad de, la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora. Y por esa razón hoy estamos paliando de una manera eh, acertada la pandemia sanitaria. Pero esto, mucho cuidado costarricenses, mucho cuidado román, mucho cuidado señor presidente de la República, esto que no nos confunda que no nos confundamos que debemos de quitar el dedo en la inversión de la estructura, de la infraestructura hospitalaria de este país y es donde decimos que no podemos vestir un santo para desvestir a otro si la caja costarricense está haciéndole frente a la pandemia sanitaria de la forma que lo está haciendo bueno qué va a hacer de la caja en unos meses cuando ayer anunció el presidente de que iba a dejar de recibir casi 417 mil millones del fondo del IBM. O sea, estamos salvando hoy, pero no sabemos qué va a pasar en 30 días. No sabemos qué va a pasar en 60 días. Necesitamos ver esto de una manera integral. Y si la caja se está viendo perjudicada, yo creo que las y los señores diputados de esta Asamblea Legislativa estaríamos en la mejor disposición de buscar los recursos para fortalecer la caja. No derrumbemos el pilar principal que está haciendo frente a la situación sanitaria. Esto no se acaba ahora, esto no se acaba en 30 días. La caja debe mantenerse fuerte y no hemos visto iniciativas, como dice la diputada Valladares Rosado, no hemos visto iniciativas del Poder Ejecutivo que proponga fortalecer los fondos que la caja costarricense está dejando percibir y que debe seguir siendo la institución en la primera línea de frente a la pandemia sanitaria de manera tal de que yo hago también mía las palabras de los diputados que me antecedieron y le hemos hecho llegar al señor presidente de la caja una carta suscrita por diputados de la provincia de Cartago en donde vemos con alta preocupación que el hospital de Cartago una vez más después de 17 años de estar esperando esté en tela de duda si el proyecto va para adelante o no va para adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señor diputado. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Diputado Muñoz Fonseca, don Pedro Miguel. Muy buenos días, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Quisiera votar esta moción a favor, pero no es la forma correcta. Lo que debería estar sucediendo, y aplaudo las palabras de doña Ana Lucía, es que el Poder Ejecutivo nos debería estar haciendo un planteamiento de conjunto, de cómo los raspados de la olla que estamos haciendo, como las desvestidas de un santo para vestir otro siguiendo las palabras de don Fernando. Chacón, Luis Fernando Chacón, cómo vamos a hacer para manejar esta crisis de una forma integral. Y lo cierto es que el Estado costarricense le debe a la Caja Costarricense del Seguro Social prácticamente dos billones de colones. Ahí debemos comenzar. Y dentro de ese planteamiento integral, Doña Ana Lucía, pues el Estado debe decir cómo piensa honrar esa deuda. Y eso es lo que no nos están diciendo. La primera deuda que tiene el Estado con la caja es esa deuda de dos billones de colones. Y ese es un activo muy importante para la caja que el Poder Ejecutivo debe ser claro de cómo lo va a honrar. El otro tema que es fundamental acá es que no podemos olvidar que para que exista una caja costarricense del Seguro Social fuerte, es fundamental, es indispensable que exista un sector productivo fuerte. No puede haber una caja costarricense del Seguro Social. Fuerte si no hay un sector productivo fuerte, porque los recursos de la caja vienen del sector productivo. Y entrando en materia en los dilemas que nos planteaba el diputado presidente el día, el día lunes, para tener ese Estado, ese sector público pujante, necesitamos tener un sector productivo. En el en el dilema del huevo o la gallina, ¿qué es primero? Si el sector productivo o el sector público, en ese dilema del huevo o la gallina, lo primero es el sector productivo porque de ahí salen los recursos para el sector público. Y entonces quiero dejar planteada, o planteado un concepto desde ya. Es un concepto básico y fundamental con el que vamos a tener que lidiar nosotros en los meses venideros. El concepto es cómo quitarle cargas impositivas al sector productivo. Ese es el concepto fundamental. Si nosotros no le quitamos cargas al sector productivo, entonces el sector productivo no se va a poder levantar y si el sector productivo no se levanta, no va a haber ni contribuciones sociales ni impuestos para sostener el sector público. Ese es el orden lógico de las cosas. Quiero recordarles, compañeras diputadas, compañeros diputados y a los costarricenses, que desde mayo del año pasado yo presenté una serie de proyectos de ley, tres, para quitarle cargas al sector productivo, permitirle a la caja dar una amnistía tributaria. Si esa amnistía tributaria se hubiera aprobado oportunamente, porque presentamos los proyectos oportunamente, esos, el sector productivo se hubiera podido acercar a la caja de costarricense del Seguro Social, hubiera podido llevar recursos frescos oportunamente, que hoy estarían… En las arcas de la caja costarricense del Seguro Social hay aproximadamente un millón de trabajadores independientes que se hubieran podido acercar a la caja, regularizar su situación y llevar recursos frescos. Esos recursos frescos, lamentablemente, hoy no están en las arcas de la caja porque no aprobamos diligentemente ese proyecto de ley. Pero en general, y viendo hacia el futuro, porque no vamos a llorar sobre la leche derramada, viendo hacia el futuro, compañeras diputadas, compañeros diputados, tenemos que considerar seriamente cuáles van a ser las cargas al sector productivo que vamos a quitar para que el sector productivo pueda trabajar, pueda fortalecerse me preocupa el, la solución de estos dilemas que estamos enfrentando ahora producto de la crisis del coronavirus. me preocupa que haya propuestas en este momento que vengan a hacer la carga sobre el sector productivo aún más fuerte. las cargas sobre el sector productivo si le ponemos más cargas al sector productivo, entonces no vamos a poder ayudarle al país porque el sector productivo no va a poder contribuir, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces es muy pertinente que estemos hablando de este tema hoy cuando al mismo tiempo estamos a punto de votar en segundo debate el proyecto de combustibles. Y recordemos entonces la conversación que tuvimos el lunes pasado sobre las cargas al sector productivo al ponerle un costo adicional al diésel. Bueno, eso viene a afectar al sector productivo. Así que, compañeros, eh, definitivamente quisiera votar favorablemente esta moción. Quisiera que el Poder Ejecutivo pudiera hacer un plan de pagos. Eso es lo que corresponde, un plan de pagos de esos dos billones de colones a, a la caja. Vamos a ver, compañeros, compañeras, debemos exigirle al Poder Ejecutivo que haga un plan de pagos. Esa es la realidad. Nosotros como diputados debemos exigirle al Poder Ejecutivo que le haga un plan de pagos y se comprometa a pagarle a la caja. Y por otro lado, nosotros como diputados... Debemos considerar seriamente cuáles van a ser las cargas al sector productivo que le vamos a quitar para que el sector productivo se pueda levantar y pueda ser pujante, pueda volver a ser pujante, pueda restaurar su prosperidad para que con fortaleza pueda contribuir a la seguridad social de este país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Con gusto, señor diputado. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Diputado Cruxan Smith, don Eduardo. Gracias, señor presidente, y muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas. No quisiera dejar en el aire que alguien pudiera pensar que la fracción del Partido de Restauración Nacional está en contra de una moción como la que se ha presentado y que tuvimos la oportunidad de conocer en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuando discutíamos sobre esta, este presupuesto extraordinario. De manera que reconocemos las bondades de la moción y creo que no hay un solo costarricense que estaría en contra de brindarle recursos a la caja costarricense del Seguro Social y fortalecerla máxime en la situación en que estamos viviendo y que la caja ha sido el pilar fundamental en esta lucha contra el COVID-19. Eh, por otra parte, en mi condición de diputado proveniente de la periferia costarricense, menos podría estar en contra, considerando que allá en mi provincia de Limón eh, tenemos un medio hospital y que quisiéramos que la caja se fortalezca para que podamos tener un hospital de primera línea como lo tienen en la meseta central. Y permítame decirles, que en ese medio hospital que hay en Limón solo hay nueve respiradores. Y la información que tengo es que los nueve están ocupados en este momento por otras infecciones respiratorias que nada tienen que ver con el COVID-19. De tal manera que si en este momento enfermara a alguien gravemente, en el Cantón Central de Limón no hay un solo respirador disponible para atender a esa persona. Y de ahí la sabiduría de nuestro Dios que ha, que ha guardado a Limón para que no tengamos una gran cantidad de casos. Porque si esa fuera la situación de Limón. Yo no sé qué haríamos con ese medio hospital y con todos los respiradores ocupados en este momento. De tal manera que nosotros no podríamos menos que querer que se inyecten recursos para fortalecer a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero creemos que esta no es la ruta, que esta no es la ruta como muy bien lo ha explicado eh, algunos diputados que me han antecedido en la palabra y particularmente nuestra presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Ana Lucía. De tal manera que esta no es, esta no es la ruta para inyectarle recursos a la caja. Debemos asumir un compromiso en esta Asamblea Legislativa para que. En próximos presupuestos extraordinarios, obliguemos al Ejecutivo a enviar recursos para fortalecer a la caja. Y creo que es el compromiso que debemos asumir todos los y las diputadas de este Congreso. Pero decirle al compañero Villalta que entendemos su preocupación porque así usted lo ha hecho ver en diferentes mesas de trabajo, que no se puede descapitalizar a la caja, ni mucho menos, y le apoyamos en esa iniciativa, pero creemos que esta no es la ruta para sacar adelante ese propósito suyo. De, de tal manera que la fracción del Partido Restauración Nacional dirá presente en el momento en que aparezca una iniciativa, de parte del Ejecutivo o que nazca en el seno de esta misma Asamblea Legislativa, pero que sea la ruta conveniente y adecuada para fortalecer los recursos de la Caja Costarricense. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señor diputado. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Suficientemente discutida, discutida la moción. Vamos a proceder entonces a votar. Las y los diputados que estén a favor de la moción de fondo número 2 se servirán manifestarlo poniéndose de pie.

Voy a hacer un receso de hasta tres minutos y voy a invitar a las jefaturas de fracción a que conversemos un momento en esta mesa del directorio. Les ruego acercarse. Diputado Macís Castro. Diputado Macís. Sobre la moción número 3, eh, tengo algunas consideraciones de orden técnico que las he comunicado a las jefaturas de fracción y al proponente. El señor proponente Macis Castro me ha solicitado la palabra por el orden y se la voy a conceder. Adelante, don Erwin. Muchas gracias, eh, señor presidente. Vamos a ver la naturaleza del de universo de la fiscalización. Ha cambiado al igual que están cambiando el destino de los recursos. Esta moción lo que pretende es que todas las, las eh, auditorías internas, al igual que la Contraloría General de la República, replanteen sus planes anuales en función de proporcionar una estricta fiscalización a todos los recursos, a todos los recursos que se están eh, asignando. A la emergencia. No solamente en el marco de lo que va a manejar el Fondo Proteger, sino que incluiría eh, las auditorías internas eh, en las municipalidades, en la Comisión Nacional de Emergencias, en la Caja Costarricense de Seguro Social y en el Ministerio de Seguridad y en términos genéricos en todo lo que esté asignando recursos eh, a la emergencia. Eh, no obstante, soy consciente de que el artículo 206 del reglamento eh, plantea una imposibilidad para que esta moción sea vista en este proyecto. Así que, eh, a consideración de todas las fracciones, eh, vamos a, a presentar una moción de, de orden para poderla ver eh, cuando se esté votando en segundo debate eh, este proyecto o posterior a la votación de este proyecto. Eh, esa es la, la lógica presentada. Reconozco también que eh, la comisión que ha visto el presupuesto ha eh, realizado un excelente trabajo eh, en procura de proteger y resguardar los fondos públicos. Gracias, presidente. Bien. La moción se tiene por... Retirada. No hay más mociones de fondo. Vamos a proceder con la discusión por el fondo de este presupuesto extraordinario. ¿Con cuántos diputados hay 40 diputados y diputadas en el salón al iniciar esta discusión por el fondo. En discusión el proyecto de ley. Diputada Delgado Orozco, doña Ana Lucía, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer algunas consideraciones, no solamente como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sino como diputada de la fracción del Partido Liberación Nacional. Y es que efectivamente cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios inicia el trámite de estudio y verificación de este presupuesto, de manera muy atinada, este plenario genera un transitorio para que pudiésemos tener un procedimiento muchísimo más expedito, más allá de lo que está planteado en el artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, estableciéndose un plazo máximo a la comisión de seis días hábiles para que procediéramos con el eventual dictamen de este presupuesto extraordinario y primera modificación presupuestaria. Y aquí. Es importante señalar que la totalidad de los movimientos, tanto del presupuesto como la, la reasignación presupuestaria, alcanzan 377 mil millones de colones, de los cuales se incorporan los 290 mil millones de colones que proceden efectivamente del, del empréstito del CAF, que fue aprobado por este plenario legislativo semanas atrás. Y el restante, un poco menos de 85 mil millones de colones, están referidos a movimientos presupuestarios y un ingreso nuevo de 1.800 que viene propiamente del tema de la Cancillería. Y aquí efectivamente se genera una falsa expectativa sobre este presupuesto, porque no todos los 377 mil millones están referidos como ha sido precisamente parte de la discusión de este plenario. Dirigidos al tema de la atención de la crisis, llámese sanitaria, económica y social, solamente una parte de ellos ni tampoco vienen movimientos presupuestarios como en un principio había señalado de previo el Ministro de Hacienda por más de 100 mil millones en las diferentes partidas presupuestarias. Es así. ¿Cómo eh, podemos verificar que efectivamente de la totalidad de esos 85 mil millones, que no son los 100 mil que esperábamos nosotros, el 44% estaba referido a la eliminación de transferencias corrientes y de capital que van dirigidas a instituciones y órganos desconcentrados? Y aproximadamente unos 36 mil millones, un poco más de 36 mil millones, obedecían precisamente a partidas que no podían ser utilizadas, ya sea por las normas presupuestarias que había generado esta misma Comisión de Asuntos Hacendarios cuando se había dictaminado el presupuesto ordinario o por otras circunstancias muy puntuales. Y aquí hay que subrayar que se dejan de presupuestar. Cinco mil plazas, pero no se eliminan del presupuesto y dejan de presupuestarlas no para la totalidad del tiempo restante del año 2020, sino que unas les eliminan el presupuesto por un mes, por dos meses, por seis meses, por nueve meses y solo cinco plazas de las casi cinco mil que incorpora este presupuesto las dejan sin presupuesto para lo que resta del periodo 2020. Y esto es una observación que se debe poner efectivamente sobre la mesa. Otro tema que también llama poderosamente la atención es, es que existen ciertos movimientos a carteras que en estos momentos son muy sensibles. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una reducción de más de 3 mil millones de colones. Migración tiene una reducción aproximadamente de unos 500 millones de colones. El Ministerio de educación pública alcanza superior a los 36 mil millones de, de, de colones. Y ojo aquí porque la Comisión de Asuntos Hacendarios, independientemente de que haya gestado mesas virtuales con los jerarcas, nos dimos a la tarea de trasladar la totalidad de las consultas a las diferentes... Eh, carteras propiamente que están siendo afectadas en estos 25 títulos presupuestarios. Se mandó a hacer las consultas principalmente a los ministerios que sabemos que tienen una sensibilidad en esta coyuntura que estamos viviendo a raíz del... COVID-19 y se sentó en las mesas de trabajo no solamente al señor ministro de Hacienda, a la señora ministra de Planificación y encargada del Consejo Económico, sino también a la ministra de Educación Pública, a la ministra de Trabajo, al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y, por supuesto, a la Contraloría General de la República y a todo su equipo económico, así como análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa. Y es que dentro de los temas que también se llama la atención, es que pareciera que van definidos 2.400 millones para el Ministerio de Salud. Y efectivamente, después de que se hace el estudio, se detecta que es el mismo Ministerio de Salud quienes hace una reorientación de sus propias partidas para definir prioridades frente a la crisis sanitaria, traslada 2.400 a la atención de esas necesidades y, curiosamente, hacienda le retira 500 millones de colones al Ministerio de Salud. Y no sé si nosotros como país podemos darnos el lujo de retirarle a la cartera de salud, que es la que está en este momento sobre la rectoría de la crisis sanitaria, 500 millones ya de su propio presupuesto que había sido autorizado por esta Asamblea en el año 2020. Otro tema que también es importante subrayar es que no encontramos por ninguna parte la, eh, la reglamentación del tema de los subsidios y hay una bolsa importante que se traslada de 150 mil millones de colones, de los cuales 132 mil 900 van para el Ministerio de Trabajo y 17 mil 100 van eh, para el Instituto Mixto de Ayuda Social y se carecía de una parte dispositiva reglamentaria que permitiera un orden una transparencia, una eficiencia al traslado de los recursos y también un marco de legalidad para poder establecer los mecanismos, las responsabilidades, los criterios de, de selección y poder garantizar que las personas que realmente requieren ese beneficio puedan eh, recibir dicho subsidio. Esta observación también fue avalada por la Contraloría General de la República, quien lo subrayó nuevamente sobre la mesa de trabajo y también en el criterio técnico que trasladó a la Comisión de Asuntos Hacendarios y efectivamente el gobierno lo asumió a partir de la recomendación que se genera de la comisión por parte de la señora ministra de planificación y consejo encargada del Consejo Económico del Gobierno quien trasladó a los jerarcas de cada ramo el requerimiento del reglamento que ya vimos que se suscribió el pasado viernes por parte del gobierno. Importante también señalar que de la totalidad de estos movimientos presupuestarios que les comenté que alcanzaban un poco más de los 84 mil millones de colones, la Contraloría fue muy enfática en que se tenía que eliminar una ilegalidad que venía contenida en estas modificaciones por 8.400 mil millones de colones que estaba referido al tema de las anualidades propiamente del gobierno central. Porque este pleno legislativo, como este legislador ordinario, no había aprobado de manera previa la modificación a la ley general de salarios que estaba presentada por parte del gobierno y que la Comisión de Asuntos Hacendarios no podía tampoco, bajo ninguna circunstancia, avanzar en esa previsión presupuestaria si no tenía una norma habilitante. Es así como de la totalidad de los movimientos presupuestarios se reducen de manera importante a 76 mil millones de colones. Y aquí es importante volver a mencionar la plata del CAF que estaba incorporada dentro de este presupuesto extraordinario, porque del total de 290 mil millones de colones que correspondían a esos 500 millones de dólares que esta Asamblea Legislativa aprobó, casi el 26% es que son trasladados al tema de subsidios y el restante porcentaje es el que va precisamente al tema de sustitución de eh, financiamiento de deuda para pasar de deuda cara a deuda barata importante también señalar que en este presupuesto hay una revalidación de 57 mil millones que vienen de un empréstito del bid que esta misma asamblea legislativa aprobó en el año eh, 2019 y que estaban pendientes precisamente y se revalidan en este presupuesto y que también van dirigidos, porque es importante subrayarlo, porque así había salido precisamente la ley de la República, al tema de fuente de financiamiento, de sustitución de fuente de, de financiamiento pasando de deuda cara a deuda barata. ¿Qué es lo que estamos concluyendo eh, como parte de este estudio? Que estamos ante un presupuesto atípico. Que se genera en una situación atípica. Y aquí. Subrayar lo que ya mencioné cuando hice mi intervención en el tema de la moción es que no tenemos una claridad del contexto ni de la ruta que se está gestando por parte del gobierno para la atención sanitaria, económica y social. Aquí todos sabemos que llega el COVID-19 a un país donde ya teníamos las finanzas maltrechas, donde teníamos un 7% del déficit, un 58% de endeudamiento una tasa del desempleo por arriba del 12.4 y una población del sector informal que alcanzaba el 50% de la población económicamente activa. Y no sabemos cuáles son las proyecciones, ni la ruta, ni el contexto. La señora ministra de Planificación quiso trasladar cierta información a los señores diputados, sin embargo todavía estamos a la espera de que termine de eh, remitir las proyecciones y la ruta integral por parte del gobierno. Y no en vano la Contraloría General de la República subraya en este tema, y me voy a permitir leerlo literalmente, al decir que en este contexto donde impera la necesidad de actuar rápidamente... El orden y la transparencia de lo público es esencial con más razón ante una crisis como la que estamos viviendo. Y es que la Comisión de Asuntos Hacendarios y esta presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y yo también como diputada del Partido Liberación Nacional de esta fracción, subrayo que hay muy poco esfuerzo en el tema de contención del gasto. De la totalidad de los 377 mil millones que vemos en todos estos movimientos y presupuesto extraordinario, solamente 8 mil... 500 millones son rebajos a las partidas de la parte operativa del gobierno central. Y yo los invito a todos a hacer un repaso sobre ese dictamen que se generó por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque podemos señalar con total contundencia que existe un poco esfuerzo para frenar el gasto público en este momento y en esta coyuntura que todos sabemos cómo dibuja el COVID-19. También es importante señalar que la Contraloría traslada a la Comisión de Asuntos Hacendarios algunas debilidades sobre la suspensión de la regla fiscal. Y es que efectivamente el Gobierno libera el tema de la regla fiscal a cuatro instituciones de primer nivel aplicando el artículo 16 inciso A de la 9635. Sin embargo subraya la Contraloría, y aquí también me voy a permitir leerlo, que se debe comunicar con detalle la justificación del levantamiento de la regla fiscal a las instituciones, así como la definición taxativa del nuevo límite permitido de crecimiento del gasto corriente para el presupuesto de la República en su conjunto. Implícitamente, esta propuesta que estamos trasladando hoy aquí al plenario legislativo podría generar, señala la Contraloría, un crecimiento del gasto corriente de vengado del 2020 de hasta un 5,7% con respecto al gasto de vengado del año 2019. Y aquí yo quisiera, señor presidente, que usted tome nota, porque así como el Ejecutivo traslada a la Asamblea Legislativa mediante un oficio, es importante terminar de completar la información requerida que está siendo subrayada por la misma Contraloría General de la República y que la Comisión también trasladó mediante una misiva al eh, señor Jerarca de Hacienda con copia a su persona. En resumen... Esta Comisión de Asuntos Hacendarios reitera la obligación que tiene el Gobierno de revisar los gastos que se consideran no indispensables como transporte, viáticos en el interior, el exterior del país, alimentación, actividades protocolarias y sociales, actividades de capacitación, consultorías, además de todas las transferencias corrientes y de capital que no resulten necesarias en este momento para la atención de la emergencia o para el funcionamiento de la institución. Y sobre este punto me gustaría puntualizar valga la redundancia, lo que emana por parte de la Contraloría General de la República al señalar la necesidad de actualizar la revisión de las prioridades incorporadas en el presupuesto 2020, que tenemos que recordar que es de 10.5 billones de colones, a la luz de los pronósticos actualizados que incluyan las fuentes de ingreso, el servicio de la deuda y las necesidades que demanda el país. Por ello es importante para la toma de decisiones el monitoreo del impacto sobre la regla fiscal por medio de una definición clara del límite numérico máximo en el caso del presupuesto nacional en su conjunto, conclusión que es replicada por la Comisión de Asuntos Hacendarios y que traslada dentro de su dictamen a este plenario eh, legislativo. Por último, señalar de que somos conscientes de la urgencia del programa para la atención de personas afectadas laboralmente, como lo subraya la misma plataforma Proteger y quedó así consignado en este reglamento que la Comisión requirió de manera urgente para la emergencia sanitaria. Pero ello no implica bajo ninguna circunstancia pasar por encima de los principios básicos del Estado de Derecho. Esta Comisión reitera que el principio de legalidad debe cobijar todas las actuaciones de los funcionarios públicos, pero su importancia se potencia cuando hay manejo de fondos públicos, especialmente cuando se refiere a transferencias a privados. Es por ello que la Comisión de Asuntos Hacendarios, dentro de su derecho de enmienda, presenta varias mociones de fondo que fueron conocidas por la misma comisión antes de que se dictaminara dicho presupuesto, permitiendo hacer ajustes técnicos presupuestarios que fueron sugeridos por la misma Contraloría General de la República, incorporando en las coletillas, y esto es importantísimo, mayor control, transparencia y fiscalización de los recursos que se pretenden utilizar en el programa Bono Proteger, incorporando funciones de fiscalización a las auditorías internas tanto del ministerio de trabajo donde se trasladan esos 132 mil 900 millones de colones como a limas donde se le trasladan los 17.100 millones igualmente eliminamos algunos movimientos que estaban eh, subrayados por la contraloría como ilegales como fueron la rebaja de los 8 ,400 millones de colones en la subpartida de retribución de años servidos servidos siempre y cuando se mantuviera este, la no aprobación del expediente hasta ese momento del 21.917. Quisiera dejar aquí solamente también eh, esbozado el agradecimiento a todos los señores diputados y diputadas que conformamos esta comisión, porque este presupuesto fue trasladado el miércoles santo y de manera importante nos dedicamos a tiempo completo, al estudio, al detalle, en conjunto con nuestros asesores. Y aquí también el reconocimiento al equipo económico de la Contraloría, análisis presupuestario, a la Secretaría Técnica de la Comisión, porque gracias al trabajo conjunto y el trabajo que se generó de publicidad por parte de Protocolo en las mesas de trabajo, pudimos remitir en tiempo el dictamen a este plenario legislativo con la comisión extraordinaria que se efectuó el pasado lunes. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Solís Quirós, doña María Inés. Sí, halo. Ok, gracias. Eh, bueno, muy buenos, buenas tardes ya para todos los compañeros y compañeras diputados y diputadas y a las personas que nos están escuchando y la prensa que nos acompaña. Eh, Me pueden traer otro micrófono, es que dirás que el feedback es horrible. No hay otro micrófono, otro micrófono, es que el feedback. Sí, sí lo tengo. No tengo. Ok, gracias. Eh, bueno, me parece... Okay. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí el tema de la discusión del presupuesto extraordinario que hemos tenido que correr tantísimo quiero igual que la diputada Ana Lucía hernández felicitar a esa comisión ha habido un ay, delgado perdón eh, ha habido eh, un trabajo muy detallado de parte de los compañeros miembros de esa comisión y también del equipo que los acompaña eh, he sido también testigo de las largas jornadas de trabajo que han tenido que hacer y lo complicado que ha sido no solamente para la comisión de hacendarios sino también también para el resto de mesas de trabajo de los diferentes temas, poder eh, organizarnos y trabajar a distancia eh, para poder estar nosotros trabajando aquí. Eh, el tema medular aquí está bien, viene el presupuesto que está fondeado eh, por el proyecto de la CAF. Eh, importante recalcar que ese proyecto de la CAF, un buen porcentaje de ese dinero tuvo que ser usado para el pago de deuda, como así lo habíamos previsto desde que estábamos aprobando este empréstito. Eh, al final de cuentas, era necesario hacer esa aprobación de esa manera y eh, no, no tuvimos los votos en aquel momento, pero de todas maneras, eh, el mismo ministro de Hacienda y quienes formularon este presupuesto así lo reconocieron sobre la necesidad de hacer el pago de deuda y eso tiene que quedar clarísimo aquí y ha sido un tema muy discutido y la misma prensa pregunta que qué pensamos de que eso esté pasando con los presupuestos extraordinarios para el, pego, para el pago de la deuda bueno pues el pago de deuda no se puede dejar de hacer, son partes de las responsabilidades eh, que tiene nuestro país son de las responsabilidades fiscales que tenemos que cumplir y esos recursos tenemos que ver de dónde los conseguimos, exactamente igual a como estamos viendo de dónde conseguimos los recursos que estamos utilizando para los subsidios. Mi preocupación más grande es la falta de una ruta y de una estrategia medular de qué está haciendo el Ejecutivo y cómo está planificando el Ejecutivo la, eh, plan, la planificación, que valga la redundancia, del de eh, ataque a la crisis. Eh, muy bien, yo felicito y cada vez que puedo lo felicito al Ministro de Salud, inclusive al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, por el gran trabajo que están haciendo, pero no así con el equipo económico. Me parece que aquí hay una falta de estrategia enorme. Se está intentando poner curitas por todo el lado y hacer paliativos para dar unos subsidios que, si bien es cierto, eh, alguna ayuda le pueden dar a algunas familias, pero no están siendo ni siquiera necesarios para que las familias puedan mantenerse bien. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de esto porque me parece que hace falta una ruta clara sobre qué vamos a hacer para reactivar la economía. Y resulta que los proyectos que vienen y los grandes proyectos de los que habla la ministra de Planificación en medios son proyectos que vienen a seguir debilitando la economía, que vienen a seguir debilitando a la empresa privada y que vienen a seguir debilitando al sector productivo. ¿Y por qué me preocupa eso? Porque el Estado no es una maquinita de hacer dinero. El Estado no puede imprimir, no puede darle start a una máquina y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer plata. El Estado necesita los recursos de la empresa privada para poder pagar los salarios de cada uno de los empleados públicos, para poder pagar los salarios de cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, para poder pagar los costos administrativos y para poder pagar absolutamente cada gasto que hace el gobierno de la República, para poder pagar cada uno de esos subsidios para poder pagar la deuda enorme que le tiene la caja costarricense del Seguro Social, para poder generar todos los dineros que se necesitan para ayuda social y todo lo que necesita para infraestructura para este país. El Estado no puede eh, apretar un botoncito y sacar dinero y hacer dinero de la nada. Eso no se puede hacer. Eso no existe. Para eso necesitamos a la empresa privada. Por eso es que me parece... Una, una barbaridad cuando hay políticos que ven a la empresa privada como sus enemigos. Eso es una barbaridad absoluta. ¿Cómo es que la empresa privada es el enemigo de un montón de políticos? Y además de un montón de políticos aquí sentados. Si la empresa privada es la que sostiene al gobierno, es el que sostiene al país, es el generador de empleo, estamos quejándonos del montón de gente que está sin empleo. Bueno, pues los empleados públicos siguen recibiendo su salario completo. ¿Quiénes se quedaron sin empleo? Los que trabajan en la empresa privada, porque la crisis les golpea directamente. Pero aquí comenzamos a sentir también los golpes que eso nos genera dentro del gobierno, porque se tuvo que usar la parte del dinero de la CAF, que en un principio la idea del ministro de Hacienda y de la ministra de Planificación era utilizarlos para los subsidios. Y se tuvieron que utilizar para deuda también porque el gobierno está dejando de recibir dinero. Porque no hay movimiento en las calles, porque no hay cómo recaudar el IVA, no hay cómo recaudar renta si las personas simplemente no están produciendo. Si la empresa privada se paró. Uno de los principales sectores de la economía de nuestro país, el turismo, está completamente parado. ¿Cuántos empleos significa eso? Miles de empleos en la Fortuna de San Carlos. La Fortuna, un lugar donde no sabían lo que era la temporada baja siquiera, que siempre estaba lleno, que siempre tenía turistas, estaba vacío. En la Fortuna Sustan, ¿cuántas miles de personas se quedaron sin trabajo en cuestión de la noche a la mañana? ¿Cómo vieron caer todo su... Eh, su potencial, toda su cadena, porque no estamos hablando que estos son solamente los grandes hoteleros los que se ven beneficiados. Aquí hay una cadena de beneficiados enormes. Desde el gran hotelero hasta, hasta la cocinera, hasta el dueño del bus que está llevando al, al turista, hasta los de los Renta Car, hasta el guachi que cuida los carros afuera de los parques nacionales. Es que nuestra economía no está solamente. Basada en, en la economía formal, hay una gran parte de la economía informal. Y esta crisis que estamos viviendo en este momento carece de una planificación, carece de un plan del gobierno de cómo la van a atacar. Y me preocupa porque ahorita estamos recién aprobando el primer presupuesto extraordinario para esta crisis. Ese es el primer presupuesto extraordinario. Ya vienen los siguientes presupuestos extraordinarios para el ataque de la crisis. Pero yo quiero ver en ese próximo presupuesto extraordinario dinero para ayudar a que el sector productivo se pueda levantar después de esta crisis. Porque subsidios no vivimos. A la gente no la ayudamos dándole subsidios, a la gente la ayudamos dándole trabajo. Tenemos que devolverle su trabajo. Tenemos que a la posibilidad de llevar de nuevo el arroz y frijoles a sus familias después de haber salido a trabajar y después de haber sido productivos. El problema de la gente de estar encerrado en la casa ahorita no es que se está engordando. Ese es el problema solamente de los ricos, que no es la mayoría de este país. El problema de la gente no es que ya se le acabaron las películas de Netflix. Ese no es el problema de la gente ahorita. El problema de la gente es que no tiene que comer. La gente necesita producir. ¿Cuántos? Familias realmente se están ayudando aquí. Me preocupa, por ejemplo, enormemente escuchar al ministro eh, de Ayudas Sociales, al, al de Limas, al presidente ejecutivo de Limas, eh, decir que, que ya tiene una lista, tienen preescogidas 50 mil familias que tenían más de un año de estar esperando ayudas. Bueno, pues esas familias son familias que requerían de haber sido ayudadas con dineros propios de Limas. Estos dineros son dineros que estamos trabajando para gente que está entrando en la crisis en este momento. Entonces, ¿dónde está la planificación del Estado con relación a eso? ¿Realmente qué es lo que estamos haciendo? Y no es que estoy diciendo que tengamos que dejar de ayudar a la gente que ya tenía las necesidades. No, no, por supuesto que también se les tiene que ayudar. Pero ayudémoslas como se les debe de ayudar. Démosles trabajo, demosles las oportunidades de salir. Porque una vez más se los voy a decir y lo voy a decir las veces que sea necesario. Con subsidios a punta de subsidios no se le ayuda a la gente. La gente no vive de los 125 mil colones que se les está dando cuando tienen eh, tres, cuatro, cinco chiquitos que tienen que ir a la escuela. Necesitamos mover este país y vamos a entrar en una crisis mundial enorme en, en este pleito mundial por el turismo. Y vamos a estar metidos en ese pleito mundial por el turismo. Todos los países buscando atraer el turismo a sus países. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir en gran medida de la cantidad de turistas que entran a nuestro país todos los años. Bueno, pues nuestro turismo va a tener que reinventarse y para eso va a necesitar recursos. Y yo no veo la planificación del gobierno, yo no veo al gobierno trabajando en buscar estrategias para reactivar al turismo. Yo no veo al gobierno trabajando en buscar estrategias para reactivar el sector productivo, para ayudar a los exportadores de flores, por ejemplo, que se han quedado con sus productos aquí, que no han tenido dónde colocar esos productos. ¿Dónde están esas estrategias? ¿Dónde están esos presupuestos para inyectarle a esos sectores que dan trabajo, que le dan a la gente lo que necesita, que le dan trabajo? Eso es lo que me hace falta de ver aquí, me hace falta ver esa planificación. Espero que los próximos presupuestos sí traigan esos dineros para esas ayudas que necesitan los sectores que reactivan la economía. A mí me preocupa muchísimo el, el estado ultraproteccionista que se ha generado en los últimos meses. Y yo sé y entiendo también que, es, que debería o espero que esto sea simplemente transitorio por la crisis y de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, porque somos un país pobre. Quiero recordarles que somos un país pobre. Quiero recordarles cómo estaba nuestro déficit a finales del año pasado. Espero que no tengo que recordarles cómo tuvo que hacer el gobierno para poder pagar aguinaldos en diciembre pasado, porque saben qué, la va a haber peor este año para poder pagar aguinaldos. Va a estar mucho más complicado que el año pasado para el gobierno de la República pagar aguinaldos del sector público y para el sector privado, que ya lleva mes y medio sin haber producido. ¿Cuánta gente va a estar un fin de año eh, sin una realmente Navidad como estamos acostumbrados de tener en este país? Eso es lo más social que podemos hacer nosotros. Lo más social que podemos hacer nosotros es darle trabajo a la gente, es darle a la gente la posibilidad de salir a producir y de llevar a la casa el arroz y frijoles que necesitan sus hijos y que sus hijos puedan salir otra vez a la escuela. Pero yo no estoy viendo esas estrategias de parte del gobierno para que eso suceda. Espero que los próximos presupuestos sí traigan eh, es, esos dineros para esos sectores que los necesitan, y espero también del gobierno de la República la planificación que se requiere para que este país se pueda reactivar. Muy bien. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jiménez Zúñiga, don Wagner. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señoras, señores diputados. Quiero eh, externar unas palabras con respecto a la aprobación de este presupuesto y también como diputado e integrante de la Comisión de Hacendarios. Eh, quiero hacer un reconocimiento de capital importancia a la oposición que conforma la mayoría de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, porque realmente. Le hemos hecho la tarea al gobierno. Un reconocimiento a las fracciones políticas que componemos la oposición porque hemos asumido con entereza y también con absoluta responsabilidad acompañando al gobierno en, el, en la crisis financiera y sanitaria que nos está impactando desde hace unos días y que lamentablemente. Si por la víspera se saca el día, el panorama no es nada halagüeño. Quiero hacer también una descripción sobre la discusión que realizamos en el marco de la aprobación de este presupuesto, las señoras y señores diputados de la Comisión de Hacendarios. Específicamente quiero hacer referencia a la participación de la Contraloría General de la República, donde... Durante su participación, la señora Contralora, doña Marta Costa, a raíz de una pregunta que le formulé sobre si era necesario en el país iniciar una conversación sobre reformas estructurales y la presentación de iniciativas de ley en el Parlamento para mejorar la eficiencia del Estado costarricense, yo quiero decirle a las señoras y señores diputados al país que Costa Rica hoy ha hecho un esfuerzo importante a través de sus diputados y del gobierno para aprobar este primer presupuesto extraordinario, honrar la deuda que mantiene el país con los organismos internacionales y también destinar recursos para las familias que hoy han perdido su empleo. Pero la solución es muy efímera, la solución es a corto plazo. El país hoy nos obliga a buscar soluciones al mediano y a largo plazo para estabilizar la macroeconomía de nuestro país. Esas reformas estructurales, revisar la duplicidad de funciones en varias entidades que componen el aparato estatal, una revisión al empleo público para combatir disparidades salariales entre funcionarios que realizan las mismas funciones pero como pertenecen a ministerios o a órganos descentralizados distintos las diferencias pueden ser las diferencias salariales pueden llegar a ser incluso hasta de un millón de colones esas disparidades y también la relación bochornosa y perniciosa de distancia entre los salarios del sector público y el sector privado nos obligan a abrir una mesa de conversación sobre la urgencia de buscar un equilibrio y buscar también combatir esas brechas que hoy hacen que existan castas sacerdotales y grupos privilegiados que nuestro país ya no puede sostener más. Finalmente, quiero hacer referencia a una de las preocupaciones que yo externé en el marco de la discusión de la comisión de hacendarios y tiene relación con una disminución de 3.400 millones de colones para los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública. Con profunda preocupación veo cómo se ha experimentado una disminución en el programa que distribuye los alimentos de comedores escolares. La señora ministra de Educación nos ha asegurado que no existirá ningún faltante de alimentos en las mesas de las niñas y los niños más pobres del país. Pero a la luz de esta decisión, veo con mucha duda, preocupación y cautela que realmente las instituciones de educación de nuestro país no entren en una crisis financiera. Lo digo desde la Administración de las Juntas de Educación, que son las responsables de realizar los pagos de los servicios públicos y del mantenimiento de las instituciones, así como de los programas de equidad como el comedor estudiantil, el transporte de estudiantes, entre otros servicios y apoyos educativos para que nuestro país continúe por la senda de invertir más y mejor en educación. Señoras y señores diputados, este es un presupuesto que nos ha llevado a la dimensión más estrecha y a los ajustes estructurales más necesarios para el país. Esa conversación debe de abrirse. Hemos invitado a la señora ministra de Planificación a revisar el Plan Nacional de Desarrollo que se propuso esta administración. Creo que requiere de una revisión y de un establecimiento de prioridades para juntos poder sortear el impacto de esta tempestad que nos está azotando y que lamentablemente azota a las familias más pobres, a las personas que hoy incluso no tienen el auxilio del Estado. Muchas personas han perdido su empleo pero otras personas ya no tenían empleo antes de iniciar esta crisis y por tanto creo que el Estado debe ser inteligente, aprovechar los recursos de la, del uso de la tecnología con un gobierno digital, ser más eficientes, más transparentes y rendirle cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias. Con gusto, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Guido Pérez, doña Laura. Muchas gracias, señor presidente. Eh, me parece que nos toma esta situación del COVID en una situación o en una circunstancia donde se amplifican tanto las condiciones favorables que tiene el país como también sus desafíos, al igual que como sucede con todos los países del mundo. Yo celebro el que tengamos una institucionalidad de salud, el que tengamos un seguro social de salud. El que tengamos una institucionalidad fuerte en energía, en gestión de la emergencia, también en la atención social, que nos permita hacer frente a esta difícil circunstancia, esto da cuenta de una visión de Estado que hay que continuar fortaleciendo, que hay que proteger, que hay que profundizar también en su alcance. Esto lo enmarco para decir que estamos lidiando con una circunstancia que nos llena de incertidumbre, tanto al país como al mundo. Este, y que esta incertidumbre muchas veces nos, nos imposibilita tener la información más certera, más acertada, para poder tener absoluta claridad de los escenarios. ¿A qué me refiero? No sabemos cuánta gente puede enfermar, no sabemos durante cuánto tiempo se va a mantener la situación de emergencia, no sabemos durante cuánto tiempo se mantendrán las fronteras de los países cerradas, no sabemos también la profundidad y el impacto de la economía en este contexto. Podemos especular en algunos aspectos, pero sin duda en esa especulación y proyecciones hay todavía un rango de incertidumbre que es importante y que hay que tener en consideración. A pesar de eso, este presupuesto ha presentado una vez más cuáles son las medidas en las cuales se ha concentrado en este momento el Ejecutivo y teniendo como prioridad central la posibilidad de llegarle a la gente, de poder atender a las y los ciudadanos y ciudadanas, de poderles llevar la certeza de que si bien no van a mantener el nivel de vida que tenían en el pasado para muchos de ellos y ellas, antes de la crisis del COVID, no les falta el plato de comida en la mesa. Y ese es principalmente el objetivo central de este presupuesto cuando plantea como una primera... Propuesta presupuestaria: una primera atención para poder darle sostenibilidad económica al Fondo Proteger. Con este, esta, este aporte de recursos económicos por el orden de 150 mil millones de colones, podremos atender a más de 374 mil personas, pero a la vez, se nos abre la pregunta sobre cómo podremos seguir incorporando y avanzando en estos proyectos que están aquí en el tintero legislativo para poder darle respuesta a todas las personas que estarán afectadas por esta situación. Y por supuesto habrá un necesario debate de cómo se va reincorporando el país poco a poco a una nueva realidad. Pero aquí estamos ante una profunda disyuntiva entre una etapa en la que estamos llamados y llamadas a proteger la vida y la salud de las personas antes de empezar a levantar las medidas sanitarias y abrir un riesgo mayor, que no solo tendría esa consecuencia para, si se toma sin el sustento eh, médico y técnico que se requiere, no tendría solo consecuencia para la salud de las personas y para su vida, que es lo más importante sino también tendría consecuencias para por la enorme presión que podría someter esto el sistema de gastos y de costos para el estado la desaceleración también de la economía como consecuencia de una propagación masiva de la enfermedad son disyuntivas complejas no son las disyuntivas que nadie quisiera en, a la hora de postular su nombre a la toma de decisiones enfrentar esto es un evento sin precedentes Quisiera aportar sobre el presupuesto que estamos por votar eh, algunos temas muy puntuales. Yo coincido en que el aporte de haber tenido una reglamentación le da claridad a todas las partes y le da eh, la posibilidad de tener eh, pues esas esas reglas claras y conformes para todas las partes. A pesar de que la contraloría en la correspondencia enviada a la Comisión de Hacendarios no lo señala como un requisito. Esto es un fortalecimiento de las medidas de control, es un fortalecimiento de la claridad, pero no era eh, un requisito previo a, eh, a la presentación de este presupuesto siquiera o a, las primeras, eh, a, los primeros, a los primeros bonos que se han otorgado con los recursos existentes de previo. Igualmente, creo que es muy importante destacar que la gestión más eficiente de la deuda es también una gestión que puede optimizar el uso de los recursos que tiene el Estado. La incorporación de los 224 mil millones de colones de la CAF le genera un ahorro al país de cerca de 7 mil millones de colones anuales y con esto es mucho más lo que podemos hacer teniendo esta eficiencia que están los destinando a pagar intereses sumamente altos en los mercados internos que son caprichosos y que son injustos ante las necesidades que tenemos como Estado de poder seguir profundizando en medidas que lleven atención genuina a las necesidades del país. Creo que hay algunas incógnitas eh, pendientes. Debo acotar antes de ello que el, yo creo que ha habido un esfuerzo inicial en materia de recorte del gasto que sin embargo debe seguir siendo profundizado y ese ha sido el compromiso del Ejecutivo. Aquí de todas las instituciones del Estado debemos hacer una revisión sobre cómo hacer un mayor uso eficiente de los recursos y cuáles podemos prescindir de usar. Por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Salud, a pesar de estar en este contexto complejo que prescinde de un monto importante de los... Eh, de su presupuesto porque reconoce que no va a realizar actividades masivas en este momento y por eso es que hay una parte que aporta el presupuesto. Finalizo con un pendiente que me parece que es importante que esta Asamblea Legislativa tenga una discusión o varios pendientes. Uno de ellos es... ¿Qué vamos a hacer con las personas que eran pobres antes de la emergencia, a las cuales el Estado no les ha podido llegar? No porque no quisiera, sino porque la capacidad económica de respuesta que hemos, que hemos colocado en la atención de la pobreza ha sido insuficiente para llegarle a toda la gente que tiene necesidad. Qué vamos a hacer con esas 50 mil personas que están ya identificadas, pero que no han sido diseñados para ellos o no han sido incorporados para ellos presupuestos y que no ha habido voluntad de hacerlo en el contexto de esta emergencia, porque era gente que estaba en pobreza antes de esto y que el efecto de su pobreza o la situación de su pobreza no se desprende de la situación del covid, pero que estar en pobreza en medio del covid en ese nivel de pobreza puede ser un altísimo riesgo para su bienestar, para su salud, para su posibilidad de subsistir, para el cumplimiento de sus derechos humanos. Igualmente, ¿qué vamos a hacer con los temas estructurales que tiene el país, que tienen arrastrándose de años, como la rica discusión que hemos tenido sobre la deuda que tiene el Estado con la caja? ¿Cuáles son las respuestas a una deuda arrastrada por años, años, décadas? Que han sido acumuladas por la ineficiencia o la decisión omisa de los gobiernos eh, de no honrar esa responsabilidad y que, por supuesto, le mete mucha presión a la institución. Hay preguntas pendientes, me parece que este presupuesto va en la dirección correcta y es importante insistir en que es una primera parte de un ejercicio que debe mantenerse en el tiempo con esfuerzos que profundicen en mayor eficiencia, el uso de los recursos públicos, pero especialmente en la capacidad de dar respuesta como Estado a que la gente no pase una situación compleja o no pase hambre, no pase necesidad en este momento que debemos y estamos llamados a responder no viéndonos desde bandos sino viéndonos todos desde el mismo bando que es el bando de Costa Rica muchas gracias señor presidente con gusto señora diputada continúa el uso de la palabra el señor diputado Cruxham Smith don Eduardo muchas gracias señor presidente eh, ¿Cómo estamos con el quórum, señor presidente? ¿Perdón? ¿No hay quórum? ¿Corre el tiempo reglamentario? Este, pregúntele, dígale que sí, que yo dejaría hablar si entramos a votar y lo mandaría por Exacto. escrito. Está corriendo el tiempo. Sin embargo, voy a aprovecharlo y voy a convocar a los jefes y jefas de fracción a la mesa del directorio. Les ruego a los que se encuentran en el salón que eh, tengan la bondad de venir. A los que están afuera les ruego que les avisen. Me preocupa son eh, las 12.46 minutos. La sesión de levantarse a la una de la tarde y creo que es importante restablecido el quórum, sin embargo, eh, se, vamos a ver, se, se reinicia la sesión, sin embargo, mantengo mi petición a las jefaturas de fracción para que nos acompañen en la mesa del directorio y podamos discutir cómo eh, poder terminar de una forma exitosa esta sesión de plenario. pensão. Bien, reiniciamos. Quedan 15 minutos para la una, faltan 15 minutos para la una. Señor diputado cruzan Smith, presidente, señor presidente, en aras, en aras que podamos eh, votar el presupuesto y que podamos votar el proyecto de combustibles. Voy a prescindir de mi tiempo en el uso de la palabra y le enviaré por escrito eh, mis, mi justificación en cuanto al voto del presupuesto para que le pueda conceder la palabra al, al diputado Steller, que espero que esté en el mismo ánimo para que podamos entrar a la votación. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, señor diputado. Gracias a usted. Señor diputado Rodríguez Steller ha solicitado la palabra. Vamos a ver. Muchas gracias, señor presidente. Voy a acoger la excitativa que me hace el diputado Cruz y no voy a hablar. Hablaré en el segundo debate sobre el presupuesto en aras de que se pueda votar este presupuesto y no sé si vamos a conocer combustibles también, que me imagino que sí. Muy bien. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Diputada Acuña Cabrera. Buenos días, gracias diputado presidente, compañeros y compañeras. Buenos días. En la misma línea había contemplado poder tener mi intervención en primer debate. Sin embargo, voy a dejarlo para el segundo debate y poder respetar eh, la decisión de la mayoría de este Parlamento. Gracias. Don Jonathan Prendas. Gracias, presidente. Le mandé a su WhatsApp el discurso para el proyecto de presupuesto extraordinario. Gracias, diputado. Así será incluido suficientemente discutido, discutido el proyecto de presupuesto extraordinario. A partir de este momento, por favor, cierren puertas, a, avisen a los que están fuera para que les den oportunidad de ingresar y de seguido procedemos a cerrar las puertas. A partir de este momento, las y los diputados que estén a favor del de primer debate, el presupuesto extraordinario de la República, se servirán a manifestarlo poniéndose de pie. 47 presentes, 46 de pie. Uno en contra ha aprobado el presupuesto en su primer debate. Fijamos como fecha para el segundo debate este próximo viernes. Viernes 24 de abril. Segundo debates. Expediente número 21909, Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19. Por el fondo cada quien puede hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos en discusión el proyecto de ley. Suficientemente discutido, discutido. A partir de este momento las y los diputados que estén a favor de darle segundo debate al proyecto 21909 se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 48 presentes, 46 de pie, 2 en contra, pasa el proyecto de ley aprobado en su segundo debate al Poder Ejecutivo para lo que urgentemente corresponde. Hay una moción de orden que dice para que de conformidad con el artículo 155 del reglamento se revise la votación en segundo debate del expediente 21.909. En discusión la moción de revisión. Suficientemente discutida, discutida las y los diputados que estén a favor de la revisión se manifestarán poniéndose de pie. Diputado Villalta está votando usted a favor. Bien. Cuántos hay? Cuarenta y seis presentes, ninguno a favor, rechazada por unanimidad y otra moción de orden que dice. Para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento, se revise la votación en primer debate del expediente 21.918, 21, primer presupuesto extraordinario de la República. ¿En discusión la moción? ¿Suficientemente discutida? Discutida. A partir de este momento, las y los diputados que estén a favor de esa revisión se servirá manifestarlo poniéndose de pie. 46 presentes, 46 en contra, rechazada la revisión. Hay, una, hay un decreto del Poder Ejecutivo que ha llegado y dice así, señora Laura Guido Pérez, primera secretaria, señor Carlos Avendaño Calvo, segundo secretario, tengo el agrado de saludarles con ocasión de remitirles el decreto ejecutivo número... 42.318 MP, en el que se amplía la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. El decreto dice, artículo único, amplíese la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, dada mediante el decreto ejecutivo 42.228-MP, 42 a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley, expediente 21.710, ley de fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. A partir del 22 de abril del 2020, dado en la presidencia de la República a los 22 días del mes de abril del 2020, firman Carlos Alvarado Quesada, presidente, Silvia Lara Povedano, ministra ad interim de la presidencia. De conformidad con la moción aprobada por este plenario para la realización de las sesiones extraordinarias, quiero anunciar que mañana, jueves 23, no habrá sesión de este plenario. El viernes 24 sí. Quedan eh, cada uno de ustedes convocados para sesionar a las 10 de la mañana en este recinto. Hay que decir que no hay ningún otro asunto. Y por lo tanto, se levanta la sesión. Ha finalizado la sesión del plenario legislativo que, como hemos visto, este eh, día miércoles ha aprobado en su trámite de primer debate el presupuesto extraordinario enviado por el Poder Ejecutivo que eh, modifica el presupuesto actual del 2020 para girar recursos para atender la emergencia del COVID-19. 46 legisladores le han dado el apoyo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo y el presidente ha señalado para el próximo viernes a las 10 de la mañana la votación en segundo debate de este presupuesto, con lo cual la Asamblea Legislativa estaría cumpliendo con la aprobación definitiva de este... Eh modificación que, como les indicamos, estaría dándole el contenido presupuestario al programa Proteger y algunas otras iniciativas del Poder Ejecutivo. Recordemos que esta discusión de este presupuesto se llevó a través de las mesas virtuales establecidas por la modificación al reglamento legislativo, lo que le permitió a los legisladores avanzar con el análisis y discusión de este presupuesto extraordinario, recibiendo en audiencia a diferentes jerarcas de la del gobierno central, entre ellos a la la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, al ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, a la señora Contralora, doña Marta Costa, asimismo al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alex Solís. También se recibió al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Juan Luis Bermúdez. La ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, también fue parte de las personas que estuvieron participando en estas mesas de trabajo, explicando a los legisladores cuáles eran las modificaciones y qué se buscaba con esto. Estas transmisiones fueron llevadas a todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales para que ustedes conocieran el trámite de este presupuesto extraordinario y cuáles eran las observaciones que hacían los jerarcas a los legisladores para la modificación definitiva. Por nuestra parte es todo, les agradecemos su sintonía y por supuesto los invitamos a que nos acompañen el próximo. Viernes a partir de las 10 de la mañana con muchísimo más del acontecer legislativo y la sesión del plenario acá desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.